¿Qué tal, amigos? Una semana más con todos ustedes. Bienvenidos a Las Cuentas Claras en Telemiño. Estamos en este proceso de adaptación de lo que se llama la nueva normalidad, incorporando y monitorizando algunas actividades que van, como decimos, incorporándose. En esta última semana ha habido, de todos modos, lagunas importantes. Por ejemplo, datos del paro que han sido malos y algunas otras variables que a lo largo del programa iremos salpicando. Pero el primero de los asuntos que queremos abordar hoy tiene que ver con el termalismo, por lo tanto, con el recurso, con las capacidades, con las posibilidades, no sé si con las realidades. Nuestro primer apartado hoy es una entrevista a un experto en la materia. Hablamos con Pedro Araujo, que es profesor de la Facultad de Ciencias y es, como decimos, una de las voces autorizadas en el sector. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Voz autorizada de un sector termal que también ha tenido un paréntesis como consecuencia de la pandemia, que, bueno, ha puesto contra las cuerdas al sector, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el tema del termalismo parece que tiene un poco de maldición detrás. Porque cuando en el año 2008 empezaba también, digamos, un efervescer del tema de... viene una crisis económica que de alguna forma limita el desarrollo del termalismo, y en estos momentos que estábamos pre-pandemia con diferentes noticias noticias a nivel oficial y extraoficial sobre grupos interesados en invertir en termalismo en la ciudad, vuelve a surgir otro parón, quizás más psicológico, espero, que económico, ¿no? Vale. El recurso sigue estando ahí. Por lo tanto, una vez que se vaya sorteando la cuestión sanitaria, ¿qué estrategia consideras crucial y definitivamente urgente para poner en valor ese recurso? Bueno, yo creo que el termalismo, para su buen desarrollo, lo que hoy en día necesitaría un plan general urbano que le diera una seguridad de inversión y una seguridad y una potenciación del recurso. Ese paso yo creo que es el paso esencial en este momento. A nivel de conocimiento científico del termalismo en la ciudad, siempre queda. Es decir, no podemos decir ni estar diciendo que sabemos todo del yacimiento termal de Orense, pero sí tenemos unos conocimientos bastante claros y firmes sobre este yacimiento. Pero nos falta esa otra parte. ¿Por dónde debería de venir precisamente esa otra parte? Quizá por una colaboración público-privada, por una mezcla de, por una sinergia de capacidades. ¿Por dónde podrían venir esa estrategia? Desde luego cualquier sinergia que nos lleve al éxito. Yo desde luego no pongo ninguna cuestión previa o relativizo sobre si tiene que ser público, privado, mixto, lo que tienes que ser. Eso es lo importante en esta situación, de que tiene que ser que se produzca ya esa inversión. Si es solamente privada, las administraciones facilitando esas inversiones, y si es mixta, pues estupendo, ya que tenemos un recurso que es un recurso complejo, porque es un recurso bastante amplio en su manifestación, y por lo tanto lleva la gestión, no es uniforme, sino que tiene que ser de una manera más de forma conjunta. La preservación del recurso compete no solo a la inversión, sino que compete también a las administraciones de todo tipo, local, nacional, incluso autonómica, lógicamente. Muy bien. ¿Por qué cuando hablamos del termalismo nos contentamos siempre hablar de aquellas pozas, esta piscina al lado de las Burgas y todo ese tipo de cosas, Pedro? Bueno, pero nos contentamos o tratamos de hacerlo lo más visible, ¿no? A través de las pozas. Ha sido un elemento importante en cuanto a que la gente de una manera clara se vio lo que podía ser el termalismo, la utilización del termalismo, pero yo creo que nos estamos quedando en las pozas y tenemos que dar pasos más cualificados hacia un recurso, hacia la explotación de un recurso
con un mayor valor añadido a dicho recurso, no solamente las cuotas. Y ahí hablabas precisamente antes, al comienzo de nuestra conversación, de lo importante que es tener seguridad jurídica para una inversión, por lo tanto, ese paraguas del plan de urbanismo, porque aquí capacidad del recurso lo tenemos como para una gran instalación balnearia. Sí, tenemos, desde luego, bueno, ahí ya está cuestiones del mercado, cómo deben de ser las dimensión. Capacidades. Las capacidades, el recurso. El caudal, las propiedades del. Sí, las propiedades son unas propiedades muy buenas. Desde luego hay grupos de investigación, por ejemplo, en la Escuela de Enfermería, que están trabajando sobre las utilidades y aplicaciones termales de estas aguas, muy, muy interesantes. Pero sí hay potencialidad, hay cantidad de recursos para dar servicio a una mayor demanda. La cuestión es, lógicamente, en los grupos hacen esas grandes inversiones para esos grandes balnearios, que es, digamos, el elemento fundamental en esta ciudad, aunque hay otras formas también de explotar el recurso termal, ¿no? El balneario es una de ellas, la geotermia es otra, no son compatibles ni mucho menos, y otras formas de utilizar los elementos químicos, pero el agua son elementos químicos. Lo único que tratamos de hacer es aprovechar la concentración de esos elementos químicos, en este caso para el bien humano de la persona. ¿Podemos estar perdiendo mucho tiempo? Llevamos perdiendo muchos años, mucho tiempo. Llevamos perdiendo mucho tiempo, y ya no solo años, sino incluso siglos. Orense siempre ha estado de espaldas a este recurso. No ha existido un balneario propiamente en la ciudad, cuando otras ciudades con menos potencial tienen balnearios desde muy antiguo. ¿Eso te hace ser desconfiado? No, yo siempre soy optimista, en la vida soy optimista y quiero creer yo imagino que estamos próximos en un elemento, desde luego no concreto de tiempo, pero próximos para alguna realización, inversión fuerte en este campo, en el termalismo. ¿Sería importante que hubiese al menos una referencia para que hubiese un factor intimidación o de imitación, no de intimidación? Sí, y después también generar incluso una pequeña industria auxiliar como consecuencia de esa explotación termal. Sí, bueno, puede ser. Yo ahí no sé. Bueno, mi conocimiento del termalismo es más hacia la geología. Y ahí lo que me estás, lógicamente, el programa también lo mueve hacia el sentido de la economía, pero imagino que un mimetismo y una imitación siempre se puede producir a partir de un inicio, de una inversión y de una concreción de una inversión. Porque hasta ahora siempre son proyectos, son ideas, son planos, son imágenes, ¿no? Pero cuando haya una realidad tangible, es igual que lo de las pozas, las primeras pozas, fue también algo, bueno, están ahí, vamos a arreglar la zona de la Chavasqueira, vamos a hacer unas pozas, y luego a partir de ahí nos pasamos de pozas, ¿no? Yo, según mi punto de vista, nos pasamos un poco de pozas. Pero sí, yo creo que puede haber un mimetismo, una imitación también a partir de esa primera. Bueno, tenemos que concluir. Te voy a hacer una pregunta muy de tu ámbito de conocimiento, pero muy, muy pedestre. Te ruego me disculpes si no sé planteártela debidamente. De todo lo que conoces de los manantiales termales, bajo tu punto de vista, ¿o en qué área están los mejores? Por cuestiones de caudal, por cuestiones de propiedades químicas o por cuestiones de capacidad de salud. ¿Dónde, de lo que tú conoces, dónde puede estar la mejor surgencia o el mejor ámbito? Bueno, haciendo una primera observación inicial de que, bueno, el termalismo es como aquella serie de televisión de física y química, ¿no? Sí. Es física y química, y entonces, ¿qué ocurre? Quizás mi tendencia es más hacia la física que hacia los valores químicos, ¿no?
y entonces ahí pierdo un poco y voy más hacia lo que pues es el valor físico. Desde el valor físico. Químicamente son muy homogéneas, eso es cierto, todas las aguas. Por lo tanto, tampoco hay una gran diferencia entre unas aguas y otras aguas en su característica física. Para mí la zona muy interesante es la zona de Outariz, por la cantidad y la temperatura de las aguas. Pues nos quedamos con eso. Pedro, te agradezco la síntesis en tus explicaciones. Sé que esto da, evidentemente, para tesis doctorales. Y todo lo que has aprendido en toda tu vida científica no lo vamos a resumir ahora en unos minutos. Pero sí quisimos, con esta charla que mantuvimos contigo, pues mantener esa llama viva de que el recurso está ahí y que está esperando por nosotros. Y que, como decías antes también, no solamente llevamos años de retraso, sino incluso siglos. Que no pasemos otros siglos. Y que no volvamos a otra entrevista similar al cabo de unos meses diciendo más de lo mismo. Entonces sería un poco un fracaso. Pero bueno. Muchas gracias a vosotros y espero desde luego que todos sepamos, y más en estos momentos de concienciación social, de remar todos al unísono. Muy bien, muchas gracias Pedro, hasta la próxima. A vosotros. Gracias. Bueno, la entrevista con Pedro Araújo que da paso a los siguientes contenidos en el programa. Servido el termalismo y sus opiniones como primera aproximación al sector turístico, lo que vamos a hacer ahora es ofrecer, siquiera salpicados, algunos datos para poner una foto fija de cómo está siendo este atípico verano en términos de visitas, pernoctaciones, de turismo, en definitiva. El turismo revive poco a poco en la provincia tras el parón producido por la crisis sanitaria. Después de un 2019 que marcó cifras récord, el COVID frustró un 2020 que apuntaba maneras. Tras la reactivación de la movilidad, Ourense se ha erigido como un destino seguro y con encanto por la escasez de rebrotes. De hecho, la provincia se recuperó en junio a mayor velocidad que el resto de Galicia. Si en junio de 2019 llegaron más de 30.000 personas, este año lo hicieron tan solo 7.700 y pico. Casi un 26% frente a las otras provincias gallegas que no llegaron a alcanzar ni siquiera el 13%. La ciudad recupera también el ritmo de forma paulatina en esta nueva normalidad. Nos lo cuentan desde la Oficina de Turismo. O tema da pandemia, pois, evidentemente, a nos afectounos moito. Durante moito tempo estuvemos todos na casa metidos e non había movimento das persoas. Cando empezamos a poder salir, pois bueno, pouco a pouco si vimos ese que se volvía, non? Que a xente empezaba a viaxar. O rebrote, por exemplo, o que parece que queda moi longe, pero o rebrote da Mariña si se notou que baixaron as reservas. E ora, bueno, pouco a pouco, pois, bueno, vese movimento. Durante la última semana de junio atendieron a 226 personas tanto de Galicia como del resto de España. Ya en julio y hasta el pasado miércoles llegaron 1.562 turistas, una cifra bastante baja si la comparamos con otros periodos del año o con otros años. Los guías están trabajando con una media de unas 10 personas por visita, alcanzando algunos días las 15. Una de las medidas que se han puesto en marcha para reducir la concentración de personas es la cita previa. Nos estamos pidiendo, en la medida de lo posible, que se hagan reservas, que se chame antes para reservar a visita, polo motivo de que non quixéramos, por normativa da Xunta, solo podemos guiar a un máximo de 24 persoas. Non quixéramos de que aparecera ninguén pola oficina de turismo e dixeran que había visita guiada, e ter que decir, no, mire, teño a reserva completa, non me pode vir. Entón, na medida do posible, pedimos de que chamen. Lo que resulta muy complicado es hacer estimaciones de lo que pueda pasar en el futuro, ya que las circunstancias son muy cambiantes y en cualquier momento podríamos tener que volver al confinamiento. La caída de las reservas a medio y largo plazo se ve ahora compensada con buenas cifras a corto plazo. En establecimientos como el NH, Oca Vila o el Balneario de Laias contaron con un 70% de ocupación el fin de semana del Rally de Ourense. El Consorcio de la Ribeira Sacra, por su parte, anunció una ocupación del 71% en los hoteles de la zona durante la última quincena de julio y la primera de agosto. Pese a la reapertura del tráfico internacional, todavía son pocos los turistas extranjeros que escogen Ourense como destino. El turismo es a última hora, es decir, las visitas de mañana van a llamar hoxe a noitiño. Es decir, no se puedo dar una...
previsión, porque no nos hay, no nos sabemos. Y después también estamos en una época que no sabemos lo que va a pasar mañana. Mirad lo que está pasando en Cataluña, lo que está pasando en otras comunidades, que no estamos libres de que pase. La ciudad tiene tareas pendientes como la apertura de las termas, pero emblemas como la catedral están a pleno rendimiento desde el 1 de julio. Estamos en las cuentas claras. Hacemos ahora una pausa para la publicidad. Volvemos de inmediato. Hasta ahora.